Génesis capítulo 4, verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? El tema que quiero hablar es: ¿Por qué te has engañado? ¿Por qué te has engañado? Primero, para usted entender esto, tiene que entender ciertas cosas. Tenemos dos documentos diferentes, alabanza el nombre del Señor, de la creación del hombre. ¿Ok? Usualmente cuando usted lee esta porción de la creación de Adán, usted simplemente va al documento número 2. El documento número 2 es el que se encuentra en el capítulo 2 de Génesis. Pero déjame mostrarle el documento número 1 y luego el documento número 2. En Génesis capítulo 1, dice la palabra del Señor, versículo 26, dice: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Nótese que el primer documento dice que Dios creó al hombre y la mujer a la imagen de él. Alabanza el nombre del Señor. ¿Ok? Importante que usted entienda esa diferencia. Luego, en el documento número 2, en el que está en Génesis capítulo 2, verso 4, dice, mire esto, versículo número 5, y toda la planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Ahora nótese, el verso número 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero ahí hace solamente Adán. El documento número 1 dice que hizo al hombre y a la mujer a la imagen de él. Pero entonces aquí Adán está solo. Amén. El documento 1 no está solo, porque ya Dios hizo la mujer también a la imagen de él. Documento número 2, Adán está solo. Entonces la Biblia dice, alabanza el nombre del Señor, versículo número 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, nótese que en el otro texto no habla de costilla. Dice aquí, verso número 22, y de la costilla que Jehová tomó el del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Nótese los dos diferentes documentos. Y la razón por que le quiero mencionar esto es porque estos dos muchachos, Caín y Abel, pues nacieron antes de la caída que tuvo Adán y Eva. Ahora, es importante que usted sepa esto, porque voy a hablar un poquito de Caín. Alabanza el nombre del Señor. Y es importante que usted entienda esto. Nótese que dice Génesis capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer. Esa palabra conoció está en términos, como le acabo de explicar, anteriores. O sea, que la conoció sexualmente. Tuvo relación con Eva, su esposa, y tuvieron sus hijos. Alabanza el nombre del Señor. Dice: Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz. Nótese algo interesante. Caín nació con el nombre Caín, le dijo, mire esto. Concibió y dio a luz a Caín. Nótese que el Espíritu Santo pone de que Eva no le puso el nombre. ¿Cuánto le glorifican y le alaban? Pero Dios le da la interpretación a Eva. Mire bien la palabra, sigue diciendo ahí, porque Eva no sabía, dijo, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea,
que él nace con el nombre Caín o Caín, y Jehová le da la interpretación a Eva de lo que Caín significa. ¿Ok? Esta es una historia muy larga, una historia bien interesante, la historia de este varón y de Abel, alabanza el nombre del Señor, representan pues dos plataformas diferentes. ¿Ok? Ahora, nótese que sigue diciendo la palabra del Señor, mire esto, por voluntad de Jehová adquirido varón, después dio a luz a su hermano Abel, después implica que pasó un tiempo y dio a luz a su hermano Abel. Aparentemente Eva pensó de que Caín era el único que iba a controlar todas las cosas de Jehová. Y por eso es que ella más tarde sale embarazada y dio a luz a Abel. Es interesante, es importante que usted tenga estas cosas. Cuando se habla de Caín y de Abel, hay una palabrita en el hebreo, et. Et, cuando es, se usa una sola vez, implica de que Caín, cuando Caín nació, nació con una hermana gemela. ¿Ok? Mucha gente, cuando piensa en esto, como no entienden este principio, no sabe que la gente antes vivía por lo que se conoce como un clan. Un clan. Entonces, cuando nace Caín, nace una hermana gemela. Pero cuando habla de Abel, en vez de un et, hay dos et. Abel et et. Implicando de que Abel cuando nació, nació con dos hermanas. Así que tenemos entonces dos hermanas de Abel y una hermana de Caín. ¿Ok? Ahora, nótese, por eso es que usted hay mucha gente que esa es una pregunta que muchas veces uno lo hace, esa pregunta. ¿Cuál fue la esposa de Caín? Pues una de las esposas de Caín fue una de sus hermanas, porque era un clan. Y en aquel tiempo, pues, como no estaba la inyección pecaminosa, no había tanta deformación. Claro, a medida que pasaron los años y los años y los años, Dios prohibió completamente matrimonios entre la misma sangre. Lo más cerca hoy día que se puede ver es un matrimonio entre primos. En mi familia, por ejemplo, hay muchos matrimonios que son primos hermanos. Mis tíos vivían en un clan cuando eran jóvenes y se casaban los primos con las primas, se enamoraban unos de otros y se casaban. Amén, pero eso es lo más cerca que se puede llegar hoy día a un matrimonio. No se puede usted casar con una persona que es su hermano o su hermana biológicamente. Está prohibido por la ley y también Dios lo condena. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, quiero que entiendan varios puntos, porque quiero que entiendan el tema, ¿por qué has decaído? Y es importante que usted entienda varias cosas. Mire bien, estamos en Génesis capítulo 4, y dice la palabra del Señor, mire esto. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Nótese que aunque Caín nace primero, primogénito, Dios no lo pone en la primera posición. Lo pone a Abel en la primera posición. ¿Ok? Implicando de que Abel era pastor de ovejas. Y usted sabe que esta palabra hapoimán, pastor de ovejas, implica que el pastor es un líder espiritual. Implicando entonces de que Abel era un líder espiritual. Iba a dirigir un grupo, como sabemos que sucedió, al avance del Señor. Entonces Dios coge el primogénito y lo cambia de posición. Implicando así de que entonces Caín o Caín no era lo que Eva pensaba que era. Y pone a Caín en segundo plano, en segunda posición, y lo menciona segundo. Es importante que usted entienda que cuando Dios ponía personas, los que eran de él genuinamente, él los ponía primero. Eso fue lo que pasó en el asunto de los hijos de José, de Manasés y Efraín. Dios invirtió los nombres y puso Efraín y Manasés. Y cuando conocemos la historia, que cuando Jacob le fue a poner las manos encima,
José pensó que su padre, como estaba viejito y estaba ciego, se había equivocado. Pero no, era que Dios cambió de posición porque dijo el Espíritu Santo por Jacob, tus hijos antes que nacieren son míos. Y los que van a nacer después de ellos serán tuyos. La gente no entiende esto y la gente, por eso dije al principio, malas enseñanzas, enseñanzas trastornadas. Hay mucha confusión en las iglesias, alabanza en nombre del Señor. Ahora, nótese que como primogénito, Caín tenía todos los derechos de presentarse al Señor primero, no Abel. Pero Dios cambia la posición y lo pone en otra manera. ¿Por qué? Nótese la palabra, sigue diciendo, versículo número, estamos en Génesis 4, versículo número 2. Y Caín fue labrador de la tierra. Nótese, aquí tenemos a Caín. Caín está labrando la tierra, la cual está ya maldecida. La Biblia dice en Génesis 3, 17 y 18, claramente, que maldita fue la tierra. Ok, por tanto, tenemos aquí a Caín revolcando una maldición. Ok, y nótese algo interesante, que le da una posición la que tuvo Adán. El padre de Caín era agricultor. Dios le dijo a Caín, a Adán una vez, ahí está el huerto, lábralo y cuídalo, protégelo, o sea, manténlo en forma para ti. Él hereda eso, amén, como labrador, no como pastor. Nótese que las posiciones espirituales, Dios las escoge antes de usted, de yo nacer. ¿Ve? Usted no es pastor o no es evangelista, estoy hablando genuinamente, porque usted es. ¿Ve? Cuando usted nace y usted, Dios lo escogió a usted desde antes de la fundación del mundo para una posición de algo, pues lo que es de Dios permanece para siempre. Lo que es de Dios nunca se cae. Lo que es de Dios, hermanos amados, no hay diablo que pueda trastornarlo. ¿Ve? Porque Jehová es el centro de ese epicentro, por ejemplo, de esa iglesia, Jehová es el centro. ¿Por qué? Porque el hombre que tiene al frente, ya sea aquí o sea en otro lugar, el hombre que tiene al frente es una persona escogida por Dios. Y Dios tiene, hermanos amados, que respaldar a ese hombre mientras ese hombre se mantenga en la santidad y en la pureza. No importa lo que el diablo haga, no importa lo que el diablo diga, no importa lo que la gente diga, eso no tiene nada que ver. Cuando Dios es el ancla, alabanza del Señor, de una iglesia, un ejemplo, un ministerio, no se cae jamás. Pero cuando Dios no es y es el hombre que se ha puesto, eso se cae. Porque no tiene el respaldo divino. Usted puede verse bien delante de los hombres, levantar una iglesia a usted y decir que Dios le llamó y que Dios le puso. O ser evangelista y decir que Dios le llamó al evangelismo. Pero no, tarde o temprano la gente se da cuenta. Y no te respalda. Y se seca todo porque Dios no está en el asunto. Ahora, si es el Señor que está contigo, como dijo Gamaliel, mire, dejen esos hombres tranquilos. Hablando de los apóstoles, porque los querían eliminar. Porque si eso es de Dios, dijo él, si eso es de Dios, eso no lo detiene nadie. Si estos hombres, hablando de los apóstoles, Dios los llamó, nadie jamás podrá detenerlo. Ahora, si eso no es de Dios, eso se cae. Porque lo que no es de Dios no perdura. Ahora, aquí tenemos esta situación, dice el verso 3, y aconteció que andando el tiempo, o sea, ellos sabían ya el tiempo que tenían que sacrificar. Dicen los escritos, ¿verdad? De que Adán trajo un buey. Adán sacrificaba bueyes a Jehová. Porque el buey tiene cierto significado, además del sacrificio. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, nótese que Adán le enseñó a sacrificar, ¿ok? A sus hijos, a Caín y a Abel. Y pasando el tiempo, cuando llegó el momento de traer ese sacrificio, dice la palabra del Señor, mire esto, versículo número 3, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. Nótese que aquí Caín no está primero en llamamiento, pero fue el primero en ofrendar. ¿Ve? Él vino primero que su hermano Abel. ¿Ve? Posiblemente Abel cuando venía, dijo, mira, yo soy mayor que tú, por tanto tú tienes que esperar a que yo sacrifique
lleve las ofrendas a Jehová y luego tú. Pero, ¿qué traía Abel? ¿Qué traía Caín? Caín traía algo erróneo. La Biblia dice que sin sangre, todo sacrificio debe ser el sacrificio de sangre. Pero entonces, ¿qué sucede? El diablo toma control de Caín. ¿Ve? Esto es lo que la gente no entiende. El diablo toma control de personas y te desubica. Trastorna los planes de Dios contigo. Entonces Caín, ok, que Dios le dio interpretación a Eva, que significa por voluntad de Jehová, porque Eva no sabía lo que Caín significaba. ¿Ves? ¿Cómo hace Jehová? Que le da la identificación de los nombres a los que él llama genuinamente. Llega ahí y trae una ofrenda que está maldecida. Porque la tierra estaba maldecida. Y Caín sabía que tenía que sacrificar un animal con sangre. Porque la sangre es el prototipo, el símbolo de lo que Cristo iba a hacer miles de años más tarde. Pero no, el diablo coge la mente de Caín y dice, no, tienes que llevarle a Jehová algo maldito, yo voy a maldecir a Jehová. Nótese este principio, que la ofrenda suya puede maldecir a Dios. ¿Eh? Y es importante que usted entienda. Usted no puede traer aquí una ofrenda a Jehová que se ganó de la lotería. Porque la lotería es un juego, aunque socialmente es aceptable, espiritualmente no. ¿Ve? Porque es un juego de azar. ¿Ok? Y Dios no acepta cosas de juego de azar. Nótese que aquellos hombres se hacían de mucho dinero con aquel demonio que le daba la numeración, me imagino, a aquella gente, y dice la palabra que se habían hecho de mucho dinero. Cuando el apóstol llegó, ¿ve? Reprendió al demonio, porque era el demonio que estaba trastornando, y esa gente estaba haciendo de ganancia vía Satanás. Y cuando el Espíritu Santo le revela eso al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo reprende a aquel demonio que se fue, toda esa gente se enojó con el apóstol Pablo. Y hasta lo querían meter preso. ¿Me entiendes? Porque Satanás siempre trata a ti de sacarte de los planes de Dios. Y te da doctrina trastornada y enseñanzas trastornadas. ¿Ve? Y estos son principios que la gente no entiende. La gente lee la palabra, le enseña, pero dislocadamente. Ahora, nótese. Dice la palabra de Dios, versículo número 3, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y ahí Jehová la está mirando. Yo creo que usted tiene que el hebreo dice que eran frutas dañadas, podridas. Él escogió lo peor, aunque la ofrenda no era la correcta, porque Dios demandaba sangre. Ok, si su hermano menor pudo criar una oveja para sacrificar y dejarla gorda, él sabía también, Caín, que tenía que hacerlo. Pero no, cuando el diablo te pone una ceguera espiritual, tú le das a Jehová lo que aparece. Entonces tú le traes a Jehová ofrenda maldecida. Y Dios no se agrada de eso. Y eso va a repercutir en ti, en tu casa y en tu familia. Tarde o temprano es cuestión de tiempo. Hay que medir lo que uno le da a Jehová. Tiene que dar lo que él pide. Ahora, nótese que la palabra sigue diciendo, mire esto, Abel trajo también de los primogénitos. Nótese, el énfasis que hace el Espíritu Santo no dice que Abel trajo una oveja. Primero dice de los primogénitos. ¿Quién le enseñó a Abel que Dios quiere lo primero? Alguien le enseñó a Abel. Sabemos que Caín no fue. Entonces fue su padre Adán. Le dije, mire, una cosa, a ver, cuando vayas a ofrendar a Jehová, tiene que seleccionar lo primero. Dios no coge cosas de segunda clase. Él no es plato de segunda mesa. Dios demanda lo primero. Si tú le estás ofrendando al Señor ahí una ofrenda toda chueca, ok,
Dios te está mirando. Y tarde o temprano te la va a cobrar. Y entonces ese momento Dios te va a abrir la mente, es porque tú estás haciendo esto. La gente hay que enseñarle, hermano. La gente hay que corregirla. Cuando está mal. Si usted está bien, se dice, hermano, eso estuvo muy bien. Pero si usted está mal, no trate de cubrirse para hacer creer a la gente que usted está bien cuando no está bien. Usted está mal. Y hay gente a veces que se enojan porque el Espíritu Santo de una manera u otra dice, tú estás mal, lo que tú estás haciendo está malo y yo no lo acepto. ¿Y qué sucede? Dios tiene que tomar acción porque no va a permitir que una manzana podrida dañe todo el saco, como dice el dicho. Alabanza el nombre del Señor. Ahora él trajo, mire esto, le llevó a Jehová una ofrenda maldecida, según la palabra en Génesis 3, capítulo 3, versículo 17 y 18, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. O sea, la ofrenda de Abel por una oveja era escogida, él la cuidó, él la protegió, ok, le engordó, porque él sabía que la grasa de los animales es lo que se quema. Ok, cuando se hace el sacrificio, se quemaba la grasa del animal. Y esa grasa, cuando subía el humo, era el olor agradable a Jehová. Jehová olía, por decirlo así, la grasa quemada. Y dice, este es un sacrificio agradable. Primero, el sacrificio de Caín no tenía grasa, porque eran frutas y encima podrida. Y tercera, del supermercado de Satanás. Ahora, nótese estos detalles. Dice la palabra, mire esto. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel. Nótese, es importante. Dios mira primero a usted cuando usted ofrenda. Y Dios tiene dos miradas. La mirada de agrado. Este me está dando a mí lo mejor. O la mirada de desagrado. Hay gente que puede pasar aquí a la iglesia, echarle una ofrenda al gasofilacio y Dios no la mira con agrado. Primero, porque no la ofrenda correcta. Eso no es tu verdadero diezmo, por ejemplo. Tú le estás robando del diezmo a Jehová. Es lo primero. Y eso te convierte en ladrón. Y los ladrones, según Jesucristo, dice, no eran el reino de Dios. Es lo primero que pasa. Y segundo, que no se agrada de ti. La gente piensa que usted pasa aquí al frente con el gasofilacio, Dios no lo está mirando a usted. Él lo está mirando bien de cerca a usted. Y examina su corazón. Hay gente que da ofrenda con desprecio. No quieren darla. Pero para que no diga la gente, pues la voy a dar, pero mientras tanto se está robando el dinero de Jehová. Y él está mirando eso. Y todas esas cosas acarrean enfermedades, situaciones adversas en nuestra vida, tarde o temprano. ¿Ve? Y para evitar eso, que cuando Jehová te mire a ti, te vea con agrado. Mira la palabra, sigue diciendo la palabra del Señor. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellos, de los más gordos. Hizo un acto de selección. Él engordó las ovejas. Y el día del sacrificio, él empezó a buscar entre las ovejas que no tuviera ningún tipo de enfermedad, una pata rota, le faltaba un ojo, nada de esas cosas, y vio la más gorda. Le quiero dar a mi Señor lo mejor de mí. Y trajo la más gorda. Hay gente, le da la más placa, como dice Malaquías capítulo 3, capítulo 1, le da lo malo al Señor. Y él escogió lo mejor ahí. Ahora, ¿qué sucede? Nótese varios detalles. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hay ofrendas que Dios no mira con agrado. Y no sé, que Dios mira primero al que da la ofrenda. Te mira. Y usted se cree que es. Usted ve, tiene ojos usted y puede ver. Y el que le hizo el ojo no verá. Si él hizo el ojo, ve mejor que usted. Y que yo. Y él te examina, te da una mirada de esa de inspección. ¿Tú sabes, sabes qué? Esa ofrenda a mí no me agrada. Y ahí tú la echas ahí con una sonrisita ahí toda chueca. Y yo mirando lo que tú haces con lo que tú le tienes que dar a él. Lo das en otro lugar, ese es tu problema.
No te creas que porque lo dejes en otro lugar, o aquí, o allá, donde sea, Dios te va a pasar por alto. Dios tiene regulaciones y enseñanzas en su palabra. Si yo soy un violador de la palabra, me voy a buscar problemas. Ahora mire la palabra, sigue diciendo. Pero no miró con agrado a Caín. Lo primero fue que no miró con agrado a Caín. Porque Dios pudo darse cuenta que lo que Caín traía, no lo traía de corazón bueno. Quería Satanás maldecir a Jehová a través de la ofrenda, porque la tierra estaba maldita, como le expliqué ya en Génesis capítulo 3, 17 y 18. Y él me decía, no, la tierra está maldita. Como yo voy a recoger algo, primero Dios demanda sangre. La primera violación es que estoy llevando algo que no sangra, que son frutas o vegetales, lo que fuera. Y segundo, que le estoy llevando lo podrido. Tenían doble maldición encima, Caín. ¿Ve? Y eso es lo que pasa a mucha gente. Por eso es que nunca prosperan. Trabajan, trabajan y trabajan y trabajan, hermano, y nunca pueden lograr nada. Porque el poquito dinero que ahorran, tarde o temprano lo pierden en otra cosa. Y se pasan toda su vida trabajando, viviendo, como decía mi abuelita, de a raya. No puede pasarte mucho de la compra, porque si pasas mucho de la compra, no puedes pagar la luz o pagar el auto. Y vive siempre en una miseria, porque es una maldición que está sobre uno. Cuando uno aprende estos secretos, hermano, y se da cuenta que estas experiencias son educativas para mí y para usted, para que Dios le prospere y le bendiga, aprendamos de la palabra del Señor. Esto no lo escribí yo. Ahora, mire la palabra, sigue diciendo, verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ninguna de las dos cosas me agradan a mí. Ni el que da la ofrenda, ni la ofrenda tampoco. Pero hay varias características. Usted sabe, usted tiene que aprender el lenguaje corporal. Yo estudié psiquiatría 2 años. Y una de las cosas que me enseñó a mí la profesora Samperi, italiana, que fue traída de Roma para enseñar psiquiatría, es el lenguaje corporal. Cómo usted camina, cómo usted habla, cómo usted se sienta, qué hace con los brazos, qué hace con los pies, los gestos faciales que usted hace, ¿me entiende? Cosas que usted hace, se lleva la mano a la cabeza, cosas así, inseguridad. Cosas así, uno tiene que aprenderse todo eso. ¿Ve? Para cuando un psiquiatra ve a una persona, cuando entra, ya el psiquiatra lo ha leído primero antes que él hable. Cuando él habla, ya el psiquiatra sabe más o menos dónde está por la forma del lenguaje corporal. Pues eso mismo, así mismo trabaja Jehová. ¿Me entiende? Por eso David enseña mucho usar los brazos. Levantar los brazos porque Dios mira mucho el lenguaje corporal y lo que los brazos levantados significan. ¿Ok? Tienen un significado delante del Señor. Ese es un tema largo para hablar ahora. Ahora, nótese que sigue diciendo, mire esto, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera. ¿Sabe lo que es ensañarse, verdad? Cuando una persona, usted le dice algo y baja la cabeza. Esa es la señal de que esa persona tiene algo malo. Que esa persona está cubriendo. Debe decirle por qué. Porque el peniel es la cara. Cuando alguien le mira a usted en el rostro directamente, es porque lo está honrando a usted. ¿Ve? Por eso dice que Moisés hablaba con Jehová cara a cara. Lo estaba honrando. ¿Ok? Espectoraria era la palabra. Y cuando tengo una persona que le baja la cabeza rápido, usted sabe que esa persona está mintiendo, tiene algo malo y está tratando que la luz de los ojos le se refleje en su vista. Eso es esta palabra. Y esta cosa hay que aprenderla en lenguaje corporal, que Dios lo usa muchísimo en esta porción, en muchas porciones de la palabra, para entender lo que está pasando con Caín. Lo segundo que pasa, dice la palabra del Señor, mire esto, versículo número 6, perdón, 5, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante, se cayó el semblante. Pero entonces viene el color verdoso. Usted es una persona color verde, usted nota que la persona se pone verdosa, es una potestad que tomó control de esa persona. Estas son cosas elementales que yo le he enseñado a usted. No es ira personal.
¿Ok? El rostro verde de una persona implica que una potestad tomó. Y la gente se da cuenta. Por más sencillo que usted sea, usted ve, ¿qué le pasa a esa hermana? Un ejemplo. Está verde. Implica que una potestad ha tomado control de su persona en ese momento dado. Satánico. Cuando esa persona pasa, porque un demonio nunca va a atormentar a una persona que vive la santidad de Jehová. Al contrario, la santidad los espanta. Pero una persona no está bien con el Señor. Miente, engaña, hace muchas cosas así, habla cosas que no debe de hablar. Y el demonio se manifiesta, se pone verde, ya sea hombre o sea mujer. Y usted tiene que aprender estas señales, porque si no va a estar en la iglesia sentado y se manifiesta un demonio y usted, por no saber conocer y leer las señales, usted piensa que no es que el hermano, la hermana, la persona que sea está bien, sino que tiene una implicación satánica en ese momento dado. Eso fue lo que le pasó a Caín. Dios está enseñando lo que pasó con el semblante de Caín, ¿ok? Para mostrarle que era una potestad del diablo que lo estaba usando a él. Entonces dijo Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Cayó. Porque Satanás no le gusta, cuando escucha la voz de Dios, la palabra del Señor, no le gusta que sea de frente. Y esa gente usted las conoce, le toma un tiempo aprender esto. Pero usted, ya yo sé la persona que miente mucho. Y la persona que te vio usted bajar la cabeza, o se hace como el loco, ¿ve? Está cerca de usted y usted pasa cerca de usted, por ejemplo, y se hace el loco como que no te vio. Esas son cosas elementales de niño, pero se ve mucho en las iglesias también. ¿Me entiende? Y si usted no es académico en conocer estas señales, pues piensa nada, pero no. Es una convicción personal que hizo algo mal y no quiere mirar el brillantez de los ojos del hombre o de la mujer de Dios. Y baja la cabeza. Eso fue lo que hizo Caín. Porque estaba hablando con Jehová y se cayó su semblante y se puso verde. Porque estaba tratando de supuestamente engañar a Jehová. Y no, nadie engaña al Señor. Alabanza el nombre de Jesús. Ahora mire la palabra del Señor. 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Pero Jehová, fíjese, le da una señal de restitución. Hiciste mal, tú estás mal conmigo. Tu ofrenda es maldita. Pero fíjate, yo en mi misericordia te voy a extender una extensión de misericordia a ti. Y mira lo que hace Jehová, dice la palabra. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si haces las cosas bien, una segunda oportunidad. Si tú vas y botas todas esas frutas podrías que me has traído a mí. Yo estoy seguro que si le pides a Abel una oveja gorda, te la vas a regalar. Y me la traes. Y me pides perdón, pues yo te perdono. Y borrón y cuenta nueva. Pero así de esa manera tuya, a la cañona no va a funcionar. ¿Ve? Y es ahí, hay gente que prefiere hacer otras cosas drásticas que humillarse y decir, no, yo estoy mal, yo estoy malísimo. Pero si yo me rebajo y digo que estoy mal, ¿dónde va a quedar mi imagen delante de la gente? Ya que yo mismo me he puesto en alto y yo no estoy en alto nada. Yo pensé que estaba en alto, pero no estoy. Me siento avergonzado. Entonces, ¿qué hago? Salgo corriendo. Salgo corriendo porque no me cuesta otra. He sido, hermanos amados, descubierto o descubierta. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, no sé que la palabra sigue diciendo, mire esto. Verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado estará puerto. O sea, en la puerta de tu tumba. De tu muerte, el pecado está a la puerta, ¿ok? Porque yo no te puedo aceptar las cosas a ti así. Este hombre estaba tan rebelde que prefirió no ceder a lo que Dios le dijo. Y es interesante que Caín existe hoy día en forma simbólica. Hay Caínes en las iglesias y en los ministerios. Hay gente que son rebeldes con ellos mismos y rebeldes con el Señor.
Y después usan a Jehová como un parcho. Dios me mostró, Dios me llamó, Dios me dio. Yo no te llamo para nada. ¿Cómo Dios te va a llamar a ti si eres rebelde en la casa de Jehová? Un ejemplo. Ahora, no sé qué sigue diciendo verso 7, mire esto. A ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos del campo. Nótese que inmediatamente, como Dios lo corrió y no quiso aceptar la corrección, sintió envidia por su hermano. Porque su hermano Dios lo miró con agrado y Dios aceptó la ofrenda. ¿Cómo fue que Dios aceptó la ofrenda de Abel? Fuego cayó del cielo y quemó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Pero le entró una envidia, porque hay envidias en las congregaciones, hermano. Hay mucha envidia, hay mucha maldad. Alabanza el nombre del Señor. Y es importante que usted lo entienda. Cuando yo me convertí, yo le he dicho esto en otras ocasiones, yo pensé que entraba a la isla del paraíso, que todo el mundo me iba a querer, que todo el mundo me iba a abrazar, que todo el mundo me iba a besar, que todo el mundo era esto y lo otro. Pero cuando entré a la iglesia, hermano, y pasó una luna de miel como de un año, Jesús me echó los pejos detrás. Te voy a mostrar las cosas que están en mi casa, que yo no me agrado. Hermano falso, hermana falsa, hermanos hipócritas, hermanas hipócritas. Todo eso está en la iglesia, hermano amado. Y usted va a tener que aprender a vencer. Porque si usted no aprende a vencer, va a vivir una vida completamente defraudada. Y después le va a echar la culpa al Señor. Eso no tiene nada que ver con la acción de usted. Usted eligió esa acción, puede ser su problema, no el Señor. Dios le da oportunidad a todo el mundo igual. No se la dio a Caín. Le dijo, mira, arréglate. Y nos olvidamos del asunto. Pero no, él prefirió estar con la cara en el piso. No, voy a hacer esto. Entonces ya estaba el demonio de asesinato en el corazón de él. Porque hay hermanos que te van a asesinar. No literalmente, pero van a tratar de asesinarte espiritualmente hablando. El diablo le puso la semilla de ser el primer asesino de la historia a Caín. Y de eso le hizo una trampa. Vamos al campo. La intención era de matarlo. Como todos sabemos que así pasó. ¿Ok? El primer crimen fue contra un pastor. Los pastores no arrancan aplauso, hermano. Mire, la gente, al 90% de los pastores, la gente no le caen bien. ¿No ve que el pastor dice la palabra del Señor en Eclesiastés, que las palabras dadas por un pastor son como un clavo que hincan? Y usted no quiere estar escuchando todo el tiempo que usted está mal, que lo que usted hizo no, Dios no le agradó, no le gusta eso. Usted busca un lugar donde le acepten eso, donde usted se meta ahí, se esconda como el avestruz, y usted, nadie lo conoce, pero ahí está tranquilita o tranquilito, porque nadie sabe sus fechorías. Pero Dios sí. ¿Eh? No quiso aceptar la corrección. Ahora mire esto. Le dijo el verso 8, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahí lo mató. Y yo le enseñé que cuando él lo mató, trató de esconderlo. Hizo un hoyo, una fosa, y lo metió. Pero la tierra lo vomitaba hacia afuera. Y él no sabía por qué. Porque la tierra tenía que recibir el primogénito, ¿ok?, del primer muerto. Y ese iba a ser Adán. Pero como Caín se adelantó, ¿ok?, y mató a Abel antes que Adán muriera, pues la tierra no lo quería. Esto no es primogénito. Queremos el primogénito. Después que muere el primogénito, ¿ok?, los que se mueran, yo no los voy a vomitar de la tierra. Pero él lo trató de tapar. Y como le enseñé, él no sabía por dónde el alma se salía. Y él comenzó a darle golpes y golpes y golpes y golpes. Le hizo muchos agujeros en el cuerpo porque no sabía por dónde salía el espíritu. Y él quería asegurarse que estaba muerto hasta que no escuchara ese ¡ah! Cuando el espíritu sale. Y lo trató de tapar y la tierra para afuera, ¿no? Hasta que muera Adán, tu papá. Entonces yo lo recibo.
Dice la historia que lo puso sobre una piedra y que Dios envió un ángel, así como hizo con Esteban en el zafacón de la basura allá en Israel, donde tiran la basura, para que nadie lo tocara. ¿Entiendes? Porque ya Satanás estaba activo. Satanás está activo, hermano, dentro del jardín del Edén. ¿Ok? No se metió y le mintió a Eva en el huerto del Edén. En los lugares espirituales le gusta estar. Lo que pasa es que está disfrazado, como hermano o como hermana. Pero usted lo detecta. ¿Cómo yo detecto un mutilador del cuerpo? Porque me coge luego a mí, en algún lugar, y me empieza a hablar negativo de la casa de Dios o del siervo de Dios. Pero si usted tiene oreja de elefante, ese es su problema. Pero si usted escucha a una persona que empieza a hablar de negativo, usted, de la casa de usted, esta es una persona, es un mutilador del cuerpo de Cristo. Y yo con ese no quiero nada porque el diablo lo está usando. Y a veces usted pues se cubre con una amistad. Y por la amistad ficticia, hipócrita que usted le tiene a X persona, quien quiera que sea, usted ahí está cubriendo, defendiendo a una persona que Dios está detestando. Entonces te conviertes en cómplice de ese asesinato espiritual. ¿Eh? Y tú estás asesinando a un hermano o una hermana con la lengua y Dios mirándote. Ahora, eso fue el problema de Caín. Él quiso divorciarse de la relación de hermano que tenía con su hermano Abel. Ahora, nótese, dice la palabra, mire esto, verso número 8, segunda parte. Caín se levantó contra su hermano Abel, lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Nótese que Dios demanda de ti, de mí, de mantener siempre una relación con su hermano. ¿Dónde está tu hermano? Le preguntó. Yo te di un hermano para que lo ames. Una hermana para que tú la ames. Yo no te di a ti un pastor para que tú lo maltrates, sino para que lo ames. ¿Dónde está Abel tu hermano? Pero ¿qué hace? No sé, el espíritu que tiene este tipo de gente. Los caínes en las iglesias, así es que hablan. ¿Ok? Mire bien, dice la palabra del Señor, versículo número 9. ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, se supone. Se supone que usted sea guarda de su hermano. Pero él dijo: no, 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 yo no quiero eso. Es una persona, usted es una persona, no, no, yo solamente me preocupo por esto y por esto y por esto nada más, pero no, no por nadie más. Ese es un anticristo. Porque Dios no nos llamó a eso. Al contrario, ama a tu hermano como a ti mismo. Lo que pasa es que hay hermanos que se llaman Caín. Y son pocos los hermanos que se llaman Abel. Y los caínes asesinan y maltratan las cosas del Señor. Ahora, nótese, mire esto, la palabra del Señor, versículo número 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y esa palabra sangre en el hebreo está en plural. Como si usted dijera sangres, está en plural. Porque está hablando de las generaciones. Él no solamente mató, Caín no mató simplemente a Abel, hermano. Caín mató miles y miles y miles y millones de personas. ¿Cómo es eso? Porque él mató todas las futuras genealogías de Abel. Usted nunca encontrará a nadie del linaje de Abel. No existe. Porque fue asesinado. Por eso la palabra está en sangre, es en plural. Las generaciones, mujeres,
hombre, niño, señorita, jovencito, por generaciones eternas han sido asesinadas. Y están clamando a mí. Es como cuando un niño usted lo aborta, que le priva la vida a ese niño de nacer, y usted aborta. Eso hizo, mismo principio, Caín. Mató millones de personas, más que Hitler, para que me entienda. Nunca crecieron generaciones de Abel. Y usted a veces piensa, hermano, que un pecadito que usted hizo después se acabó. Como si nada pasara, Dios te está apuntando. Ahora, nótese, dice la palabra del Señor, mire esto, versículo número 10, segunda parte, la voz de la sangre. ¿Se ve que la sangre tiene vida? Por eso usted, no, usted se supone que no coma sangre. Usted no puede, hermano, yo no sé exactamente la estructura interna de las plaquetas, ¿verdad? Pero en la sangre hay vida. Y usted no piensa esto, pero cuando usted, hay gente que toma sangre en esos rituales satánicos, usted está tomando, hermanos amados, ingredientes de vida de otra persona. Ve, la gente como, no sé, que cuando lee la palabra, pues no sé, simplemente se quedan en la cajita de la palabra, de las palabras que el Señor usa, pero no las pueden decodificar. ¿Eh? Ahora, nótese, dice la palabra del Señor, mire esto, desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra. Nótese, primero una maldición a él. Lo maldijo, tú eres maldito. Porque todo el que asesina a su hermana es un maldito ante mí. ¿Y cómo yo asesino a un hermano hoy día? Bueno, no hay que usar un revólver o un arma de fuego de alto calibre. La lengua. La lengua. Cuando usted habla negativo o de la casa de Jehová, o del hombre de Dios, de la mujer de Dios, de los gente de la iglesia, usted es un asesino. Y los asesinos, dijo Jesús, no heredan el reino de Dios. Usted puede estar aquí en la iglesia brincando y saltando, pero el día que se muera, para el hoyo. No para el hoyo de la tierra, sino para allá, para el Seol, y después para el infierno. ¿Cuándo vamos a aprender, hermano? Estas son lecciones, hermanos amados, de ultratumba, para que entendamos cómo funciona todo esto. Ahora, nótese, sigue la palabra diciendo, mire esto, cuando labres la tierra no te volverá a dar fuerza. Y luego le da otra maldición. Cuando labres la tierra no te volverá a dar fuerza. Tú vas a perder la fuerza cuando labres la tierra. Está maldita por causa tuya. Y también te quiero decir, y serás errante y extranjero serás en la tierra. Esas dos palabras están juntas en el hebreo. Y es interesante, porque Caín comenzó a caminar y a caminar, y llegó el momento que tuvo que ¿cómo se llama?, hacer ciudades y cosas, porque él no podía ya, dijo, tengo que hacer un negocio, hacer casas o algo, porque si trabajo en la tierra me trae maldición encima a mí, y yo no quiero más maldición de la que tengo, ¿ok? Ahora, no es algo interesante. Dice la palabra del Señor, versículo número 12, cuando labres la tierra no te volverá a dar tu fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. O sea, este es un castigo que humanamente no se puede soportar. Es grande, mega, esta situación. ¿Ve? Ahora, nótese, mire esto, he aquí que me echas hoy de la tierra, pero no es algo interesante, no solamente de la tierra, dice algo más peligroso, y mire esto, de tu presencia, o sea, que yo nunca voy a estar en un lugar donde está tu presencia, porque me botaste de tu presencia,
Ojalá solamente me hubieran botado de la tierra, porque si es de la tierra, me mudo de esta ciudad por otra ciudad y se acaba el problema, pero no de tu presencia. Él nunca sintió más la presencia de Dios, la cual sintió en un momento dado. Hermano, ¿usted se da cuenta, hermano, cómo estas cosas se conectan a otras cosas y traen consecuencias diferentes? Mire eso, versículo número 14. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. O sea, nunca tendré un lugar donde morar. Seré errante, mire esto, y extranjero. O sea, un extranjero es una persona que va de camino y va de una ciudad a otra y nunca llega a la ciudad natal. Así estaba. Ahora, dice la palabra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Porque, bueno, hay dos cosas que hay que explicarle. Lo de la marca. Vamos a leer lo de la marca primero. Dice la palabra del Señor, mire esto, de la señal. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Lo primero que esta palabra señal es la palabra hebrea at. Y at es una palabra que se usa, por ejemplo, cuando usted ve esas estrellas que se mueven en el espacio, fugaces, ¿ok? Y también cuando se hablaba de los milagros y prodigios que causaban cosas raras a la gente, usado por la mano de Moisés. Lo que se cree entonces, hermanos amados, que esta señal, aunque le puso el rostro negro, solamente el rostro negro para identificarlo, pero el cuerpo no, el cuerpo quedó el mismo cuerpo, rostro negro, implica que es algo que va a pasar en el mundo espiritual. Esta señal de Caín es algo que la gente va a ver, ok, en un momento dado, y es algo diabólico que va a suceder, porque muchas veces cuando usted piensa, usted mira, por ejemplo, y la gente piensa a veces que Jehová puso una alef, ¿ok? Que es la alef, la letra A en el hebreo, la primera letra. Una alef en la frente de Caín, pero no es así. Es algo que él tuvo, el rostro se le puso supuestamente negro, y la gente que lo veía lo identificaba y decía, qué cosa rara, un hombre con el rostro negro y el resto del cuerpo normal. ¿Me entiende? Y eso también lleva a otra connotación de otra congregación ficticia que existe en Estados Unidos. Ahora, nótese que sigue diciendo, mire esto, la palabra del Señor, verso número 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, ¿sí? Al oriente del Edén. El oriente del Edén hizo ahí y se fue moviendo poco a poco, dice la palabra del Señor, mire esto, versículo número 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió de a luz a Enoch, y edificó una ciudad. Y la razón, como le expliqué, que edificaba la ciudad era porque él no podía sembrar, porque ya Jehová se lo había dicho, vas a perder el vigor y lo que coseches es maldito. Y el temor que me mate lo que voy a cosechar, dijo, voy a cambiar de oficio y voy entonces a hacer construcción. Así que Caín se convierte en un trabajador de construcción, construyendo ciertas ciudades y ciertas cosas para tratar de evitar, siempre escondiéndose de Jehová, siempre tratando de que Jehová no lo detectara. Pero era imposible, era completamente imposible. Y es ahí donde estas generaciones, amén, porque la Biblia dice claramente y nos enseña la palabra del Señor, claramente, allá en 1 Juan 4:20, que Caín era del maligno. Alabanza el nombre del Señor. Y ahí se crea otra linaje que Jesús se encuentra luego cuando él vivió aquí en la tierra con los judíos, que es un tema muy largo para explicar. Pero lo importante es, hermano,
¿por qué te has engañado? Entonces, ¿qué sucede? Hablar negativo, usted está siendo usado por el espíritu de Caín. La gente no entiende esto. Y a veces usted los ve. Está por allá y por allá, escondiéndose por ahí, mirando si está el pastor, mirando si está la pastora, mirando si lo están chequeando y hablando negativo. Y ahí está Jehová al frente suyo escuchándole. ¿Ve? Y lo que le pasó a Caín, eventualmente nos pasa a nosotros. Estos son mapas espirituales para yo saber, wow. Porque la gente cuando ve estas historias bíblicas, pues piensa que eso es para lejos, que pasó para allá los tiempos de Caín y Caín se murió y se acabó todo. No, no, hermano, estas son cosas eternas. ¿Se da cuenta? Ahora, usted va ahora al cielo y se va a encontrar un hombre allí caminando por las calles de oro solo. No tiene que preguntarle a nadie cómo se llama. Tú eres Abel, ¿verdad? Sí. No tienes genealogía, ¿verdad? No. Mi hermano Seth sí tiene genealogía. ¿Ok? ¿Ve? Y yo soy tío de ellos, pero yo nunca procreé. A mí me mataron. Mi propio hermano me mató. ¿Ve? Y toda la genealogía que iba a nacer de mí nunca existió. Nótese hasta dónde llega esto. Porque el pecado es destructivo, dañino. Y tiene consecuencias enormes, hermano. Consecuencias que llegan largas y largas distancias, históricamente hablando. Y por eso es que evitarlo. Honrar a Dios todo el tiempo. Dale a Dios lo mejor de tu vida. Dale a Jehová lo mejor de tu vida. Vacíate de todo espíritu de contienda, de envidia, de indiferencia. Todas esas cosas pertenecen a la canasta de los gusanos de Satanás.